Ahora. Buenas tardes a todos y todas. Damos inicio a un nuevo ciclo de Conectadas, el número 13. En esta oportunidad, con el ciclo, con la temática de adopción, tiempos y vivencias, ¿sí? Con la importancia que tiene este tema para derribar falsas creencias, ¿sí? E informarnos en del proceso por dentro, ¿sí? Con profesionales que trabajan en la justicia, ¿sí? En esta oportunidad nos acompaña la doctora Carolina González, secretaria de primera instancia, prestando servicios en el juzgado de familia número 3, la licenciada María Jimena Barros Díaz, psicóloga en procesos de adopción para los juzgados de familia del Poder Judicial, la licenciada Julieta Monasterio Figueroa, también integrante del equipo técnico forense para los juzgados de familia, y Ana Ross, mamá por adopción, ¿sí? Ana Ross es de la provincia de Buenos Aires y adoptó un niño catamarqueño de 12 años. ¿Sí? Queremos agradecer a las disertantes, ¿sí? Darles la bienvenida, decirles que el vicegobernador en esta oportunidad no nos puede acompañar por una cuestión de agenda, se encuentra en el interior de la provincia, ¿sí? Así que les manda un afectuoso saludo. También queremos agradecer al Consejo Deliberante de la Capital, que a través de la concejal Ivana Ibáñez realizó un reconocimiento al ciclo Conectadas y a todas las políticas de género que se vienen realizando desde la vicegobernación. Así que agradecemos el reconocimiento, ¿sí? Bueno, vamos a darle la bienvenida a la doctora Carolina, ¿sí? Que comienza con la disertación, ¿sí? Muy esperada, ¿sí? Muy interesante, así que bienvenida Carolina. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer término agradecerles este espacio porque la posibilidad de hablar de los procesos de adopción y de quiénes pueden adoptar y quiénes pueden ser adoptados es muy valioso para quienes trabajamos en la temática, quienes estamos en los fueros de familia, y me parece también muy valioso el poder mostrar de una manera, y ustedes díganme si hay algo que necesiten que lo diga quizás más lento, de una manera más simple, plasmarle y que puedan ver qué dice el código. Yo creo que todos los ciudadanos deberíamos acceder siempre a qué normativa nos rige y no quedarnos con estas cosas que se dicen o de la manera que se difunden. Entonces, a mí me parece muy importante, nosotros tenemos un código que rige desde agosto del año 2015, que ha sido atravesado por la normativa de los derechos humanos, tenemos toda una legislación de fondo en total concordancia con los tratados de derechos humanos de los cuales nuestro país es parte, donde en su artículo primero dice claramente que todos los conflictos que se van a resolver se va a hacer por las leyes, por las normas que correspondan y por los tratados, por la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos de los que nuestro país sea parte. Entonces, en todo lo que es la temática de familia, es donde más se ha marcado esto, porque bueno, justamente estamos hablando de personas, de subjetividades, de situaciones interpersonales que más que en ese ámbito debemos tener esa mirada. Y me parece, ahora les voy a empezar a compartir para que mientras yo hablo puedan tener el registro de lo que la legislación establece, que no es algo que lo declamamos. Entonces, denme un segundo. Bueno, el objetivo era hablar de adopción, tiempos y vivencias. Entonces, decir, cuando decimos adopción, ¿qué es la adopción? Y cuando hablamos de tiempos en los procesos adoptivos, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de tiempos? ¿Qué plazos establece la legislación vigente? O sea, ¿qué contexto legal tenemos actualmente? Entonces, a mí siempre me resuenan en las palabras, cuando decir si la palabra adopción de por sí nos referimos, si yo adopto, yo tomo. Y a mí eso de apropiarse no me gusta, pero si no, sí lo internalizo, lo incorporo. Entonces, la adopción, tal como la define el código actualmente, y ahora les paso es una institución jurídica que está establecida a los fines
que tiene solamente por objeto proteger el derecho que tiene todo niño, niña o adolescente a vivir en un contexto familiar. Entonces yo no voy a decir familia, sino en un contexto familiar, porque la legislación actual ha barrido con todo tipo de discriminación, hemos salido de la heteronormatividad, de la familia convencional de mamá y papá, sino que abarca a todas las conformaciones familiares. Entonces, se protege una institución jurídica. ¿Por qué decimos que es una institución jurídica? Porque todos los efectos que de ella deriva están establecidos y regulados por la ley. Los define la ley. Y que su objeto es proteger, y en eso lo vamos a remarcar todo el tiempo, proteger el derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes a desarrollarse en un contexto familiar que les satisfaga. Y si ustedes leen bien el artículo, dice en primer término sus necesidades afectivas y en segundo las materiales. Y ahí empezamos también a marcar una escala, porque en la afectividad también entran un montón de otras herramientas que los adultos debemos tener a la hora de decir formar una familia y hacernos responsables de niños, niñas o adolescentes. ¿En qué casos? Cuando estos no pueden ser satisfechos por su familia de origen. Entonces, otra cosa que es importantísima, la adopción se otorga solo por sentencia judicial. Y una vez que existe una sentencia judicial de adopción, el adoptado queda emplazado en el estado de hijo. Entonces, se es hijo. Sigamos. Cuando hablamos de adopción, hay principios generales. Cuando hablamos de principios generales en derecho, son pautas, son lineamientos, son como los límites entre los que un juez se tiene que mover y que tiene que respetar al momento de tomar las decisiones. Y como primer principio general que rige en un proceso adoptivo, vemos que es el interés superior del niño. Y esto que lo deben escuchar, porque todos los que deben estar ahí deben haber escuchado más de una vez el interés superior del niño, una manera simple de definirlo es decir, es el mayor o el más pleno goce de todos los derechos que un niño tiene. Recuerden que como ser humano y como sujeto de derecho, un niño tiene el derecho a la vida, a la educación, a no ser maltratado, a ser escuchado, a la salud, al esparcimiento, lo podemos seguir enumerando. El respeto por el derecho a la identidad, y acá cuando hablamos de identidad también tenemos que acordarnos que podemos definir que hay una... La identidad es una construcción. Entonces tenemos una parte que es estática, que es la manera más sencilla de decirlo, que es la forma biologicista, que es la que llevamos en nuestro ADN, y la otra es la que vamos construyendo en el transcurso de nuestras vidas, que tiene que ver incluso hasta con el medio cultural en que uno ha crecido, que por eso también se trata en los procesos de adopción que un niño no sea abruptamente desarraigado de un lugar donde él se siente totalmente identificado. También establece el agotamiento de las posibilidades de permanencia en la familia de origen, y esto quizás es una de las cosas que más resuena y que uno escucha, oh, pero ¿cómo? Es su familia, y uno tiene que tratar de que, sin estigmatizar las situaciones que han transitado, de que en la medida de lo posible, si se pueden revertir y si se puede resolver, la posibilidad de que el niño permanezca en su familia de origen. Y cuando hablamos de ampliada, recuerden que hablamos de tíos, de abuelos, ahí es todo el abanico de la familia. Y hay un montón de cosas que quizás las chicas lo van a poder desarrollar más, que se evalúan en el por qué, cuándo se decide que sí y cuándo no. La preservación de los vínculos fraternos tiene que ver con esto de mantener los vínculos, si es que tienen con hermanos, si hay más de un niño que puede estar en situación de adoptabilidad, la posibilidad de que no sean separados y que en el caso de ser adoptados, sean adoptados por un mismo grupo familiar. El derecho a conocer sus orígenes es la posibilidad que tiene todo niño, niña o adolescente adoptado de en algún momento poder rearmar su historia. Entonces, por eso tenemos la obligación todos los operadores de, en esos expedientes en los que transita parte de su historia,
poder recabar y asentar la mayor cantidad de información posible para que ese adolescente o el adulto pueda el día de mañana, si quiere rearmar su historia o así lo necesita, poder encontrarla dentro de ese expediente. Y el derecho del niño, niña o adolescente a ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y grado de madurez, porque, y ahí hablamos, tenido en cuenta según su edad y grado de madurez, hay cosas que se deben contextualizar al momento de escuchar a un niño, y por sobre todas las cosas acá establece una obligatoriedad a los jueces, que es el requerir el consentimiento, o sea que el niño tiene que decir que quiere ser adoptado a partir de los 10 años, o sea que eso es obligatorio. Acá es como es darles una pantalla general de cuáles son las pautas en las que nos manejamos en este proceso. Pero, ¿qué les puedo decir? ¿Quiénes pueden adoptar? ¿Y quiénes pueden ser quiénes pueden ser adoptados y quiénes pueden ser adoptantes? Entonces, cuando hablamos de adoptantes, puede ser un matrimonio, integrantes de convivientes, integrantes de una unión convivencial o una persona sola. Y como verán, ahí no hablamos, no tenemos ninguna especificación, se borró todo lineamiento de, y voy a seguir usando la heteronormatividad, ya desaparece. Entonces ya hay un principio de no discriminación, que eso también tiene que ver con el atravesamiento de los derechos humanos en la normativa vigente. Una cosa muy importante es que el adoptante tiene que ser 16 años mayor que el adoptado, y como requisitos que establece el código, es que tenga una residencia, y acá empezamos ya a tocar algunas cosas que tienen que ver con el tiempo, una residencia en el país permanente de por lo menos 5 años, y uno de los requisitos más importantes es que se encuentre inscripto en el registro de adoptantes. Catamarca se adhirió al Registro Nacional de Aspirantes a Guarda con Fines de Adopción a fines del año 2016, y ya empezó a funcionar eso con regularidad a partir del año 2017, entonces todos los postulantes que se inscribieron en la provincia ya están en este registro único que unifica a todo el país. ¿Quiénes no pueden adoptar? ¿Quién no cumplió la edad mínima de 25 años? Y hay una cosa que es muy importante. Cuando el código dice el ascendiente a su descendiente, ¿de qué hablamos? No puede un abuelo adoptar un nieto. En línea vertical no se puede. Ni un hermano a su hermano de forma unilateral. ¿Qué quiere decir? ¿Somos solamente hermanos por parte de madre o por parte de padre? Bien. ¿Y quiénes pueden ser adoptados en ese caso? Entonces, las personas menores de edad, ¿qué quiere decir? Niños es de 0 a 12 años. Adolescentes de 13 a 18. Entonces, todos los niños, niñas y adolescentes que no estén emancipados y que hayan sido declarados en situación de adoptabilidad. Y en esto es una de las cosas donde más vamos a hablar de los tiempos y de los plazos. También se puede adoptar al hijo del cónyuge y si hubo posesión de Estado, también puede ser durante la minoridad puede ser adoptada una persona adulta. Y acá vamos puntualmente a la relación de los tiempos. Yo ahí he tratado de ponerlos por lo menos en una letra más grande y en cursiva, y cuando hablamos de adoptabilidad, ¿cuándo se puede declarar la adoptabilidad? Y el código hace una enumeración muy precisa. La primera es cuando un niño no tiene filiación materna o paterna, que a mí me cuesta poner ese ejemplo, pero es un ejemplo muy objetivo y concreto, esos niños que son abandonados en X lugar, en una canastita, y en ese caso, primer plazo que encontramos dentro del código, primer franja de tiempo, existe para el órgano administrativo, que en nuestra provincia y en casi todas las provincias son las secretarías de familia, la carga de la búsqueda de los familiares. Y esa búsqueda tiene que ser en un plazo de 30 días y solo prorrogable
por razón fundada, que marque cuáles son, fueron los impedimentos para no llegar a un resultado por una sola vez. O sea que el tope de tiempo sería 60 días. Si no se recaban datos, ese niño es declarado en situación de adoptabilidad. La segunda situación que establece el código es cuando los progenitores, y ahí me parece muy importante esto que es tomar una decisión libre e informada, libre e informada. Las decisiones libres e informadas son aquellas que no están cubiertas de presión, de condicionamientos y con situaciones de extrema vulnerabilidad o de desinformación, porque ese progenitor entendió que se lo daba para que se lo cuide un tiempo mientras yo estaba haciéndome el tratamiento porque estaba enferma. O sea, está informado, es que quiere saber que esa persona sabe detalladamente los alcances y las consecuencias de la decisión que ha adoptado. Pero esa decisión es válida si se la adopta dentro de los 45 días posteriores al nacimiento. Y ahí tenemos otro plazo, estos 45 días. ¿Con qué tienen que ver estos 45 días? Las gestantes transitan una situación muy particular después del parto, lo que viene a ser el puerperio, entonces es un plazo donde puede haber muy mucha emocionalidad y muchas situaciones que verdaderamente hagan que esa decisión no sea libre. Entonces, por eso el código consideró esos 45 días para, estableció esos 45 días para considerar válida la decisión. La tercera situación en la que un niño puede caer, digamos, es horrible la expresión, pero ser declarado en situación de adoptabilidad, o sea que su familia no puede ejercer los cuidados parentales, es cuando se ha tomado una medida excepcional. Las medidas excepcionales las articula, las define y las decide el órgano de aplicación de la Ley de Protección Integral de Derechos de Niños y Niñas y Adolescentes, en este caso en nuestra provincia es la Secretaría de Familia, a cargo en este momento de la doctora María Cafizo, cuando se ha evaluado que ese niño ha sufrido una situación de riesgo o de vulneración y han considerado que debía ser separado de su centro de vida. Ustedes tengan en cuenta que en Catamarca hay una línea que es una guardia permanente, que es el 102 de niño en peligro, que entonces, donde se pueden denunciar y ahí también se activan las intervenciones de la Secretaría de Familia de estas situaciones extremas. Convengamos que las situaciones como pueden ser de abuso o de ausencia, hay muchas maneras de vulnerar y de dañar el desarrollo que debería ser normal y pleno de un niño. Esas medidas excepcionales se pueden tomar por 90 días y prorrogables por una sola vez, o sea, 180 días. Ahí tenemos un total de, serían 6 meses. No pueden excederse de los 6 meses. Si en esos 6 meses se agotaron todas las posibilidades para que ese niño sea restablecido a su familia de origen, si se trató de trabajar con la familia, de ver si podía revertirse la situación que generó la vulneración, si eso no da resultados positivos, el órgano administrativo es el que emite el dictamen de adoptabilidad y ese dictamen tiene que ser puesto en conocimiento de la juez que hizo el control de legalidad de esa medida en un plazo de 24 horas. Entonces, ahí volvemos a tener plazos. Para que ustedes vean que el código no tiene plazos excesivos. Y la juez tiene, para decidir la situación de adoptabilidad de un niño, 90 días. Entonces, a la vez también, el código claramente establece que un juez no puede dictar la adoptabilidad, la situación de adoptabilidad de un niño, niña o adolescente, si existe algún familiar o algún referente afectivo que haya manifestado claramente su predisposición y su voluntad de cuidar y asistir al niño. Entonces, ahí me parece muy importante esto. Una vez que el juez dicta la sentencia de adoptabilidad, que se equivale y que es idéntica a la sentencia de privación de la responsabilidad parental, en la misma sentencia le tiene que pedir al registro de aspirantes de guarda con fines de adopción que haga la selección de legajos de postulantes
que hayan manifestado disposición para ahijar a niños de las características de las cuales él acaba de dictar sentencia. Y eso, y el plazo que tiene el registro para remitir los expedientes es de solo 10 días. Entonces, después, en esos 10 días, llegan los expedientes a mano del juez. El juez o hace la selección con el acompañamiento de los equipos técnicos o hace la selección según la valoración. Algunos, muchas veces los postulantes los ha conocido en las respectivas audiencias y ha podido percibir personalmente, eso es la inmediatez que es importantísima entre los jueces y las partes, ha podido percibir ciertas cosas particulares que le hagan sentir que pueden ser las personas que tengan las herramientas para ahijar y cuidar a estos niños, y ahí selecciona el postulante. Pero cuando el código habla de qué cosas tiene que apreciar el juez, enumera condiciones personales, edades, aptitudes de los presentes pretensos adoptantes, idoneidad para cumplir con las funciones de cuidado, educación, las motivaciones, y acá empezamos a hablar de cosas que las van a desarrollar puntualmente las chicas, porque que son psicólogas, y las expectativas frente a la adopción. ¿Por qué? Porque ahí es donde encontramos estas cosas de decir que muchos adultos no aceptan una devolución que no sea acorde a sus expectativas. Y en realidad, cuando se evalúa a un postulante, se lo evalúa desde esta mirada de qué herramientas tiene, qué recursos personales tiene para poder cobijar y poder acompañar el desarrollo de ese niño que ha transitado por determinadas situaciones. Porque muchas veces se considera que un niño recién nacido no tiene una historia. Un niño recién nacido tiene una gestación también problemática. Lo más probable es que ha transitado 9 meses con una mamá que no ha logrado vincularse con ese bebé. Uno tampoco sabe cómo ha transitado esa gestante todo ese tiempo. Y esas cosas muchas veces quedan y tienen que tener herramientas para poder acompañar. Entonces, porque aparte tengan en cuenta esto, y esa es una cosa que yo siempre lo hablo, da la sensación que los adultos que gestan, aceptan. Los adultos que adoptan, cuestionan, o ponen pruebas. Y en realidad, es un hijo, y es un hijo, es otra manera más de ser padres. Entonces, los hijos, yo debo haber tenido problemas, y un niño que uno adopte también pueden tener problemas de salud, pueden tener problemas de conducta. Entonces, desde ese lugar se evalúan las herramientas, se está decidiendo sobre la vida de una persona en desarrollo, a la cual también se decide arrancarlo cortar los vínculos con su familia de origen y que se abra la posibilidad de generarle una familia que le dé las herramientas para que se desarrolle como persona. Entonces es una evaluación que requiere de ciertas minuciosidades. Entonces, y ahí obviamente vuelve a repetir que nos vuelve a decirle el código que el niño debe ser oído. La sentencia, el juez que decretó la adoptabilidad y que decreta la sentencia de guarda con fines de adopción. Entonces, ahí empieza un proceso, es seleccionado el postulante, y ahí viene un proceso que va a depender de cada uno de los integrantes que forman esta situación, adultos y niños, porque una vinculación puede ser, muchas de las cosas que ustedes pueden haber escuchado, quizás es como instantáneo, nos miramos y ya se generó, no nos separamos nunca más, y otras no. Otra es todo un intercambio y es un adulto que va tratando de conocer y encontrar en ese niño la posibilidad de ir vinculando y se va generando. Entonces, el juez puede establecer un periodo de vinculación e ir viendo si de verdad ese niño se siente,
Yo hay una cosa que siempre la digo, los hijos no se devuelven, los niños se rescatan. Entonces, cuando se asume el compromiso de ahijar, es para siempre. Pero si quien ejerce ese cuidado vulnera a ese niño, sí, hay que rescatarlo. Y cuando el juez define después de esta vinculación si ha fluido positivamente, otorga la guarda con fines de adopción, y acá fíjense muy bien que no puede exceder el plazo de los 6 meses. O sea, 6 meses puede ser a los 3, a los 4, que ya inicien el proceso de adopción. Entonces, y otra cosa que es muy importante que establece el código, que una vez cumplido ese periodo, la adopción puede ser iniciada por el juez que intervino de oficio, a pedido de parte o de la autoridad administrativa. Entonces pueden iniciar el proceso. Y ahí se dan cuenta que también sí nos pone a todos en pie de igualdad, en el sentido de la importancia que es garantizarle a los niños, niñas y adolescentes su derecho a vivir en un contexto familiar. Porque esto no es algo que sea de carácter privado y que le atañe, no, es de orden público. Una sociedad se conforma y va a ser mucho más sana si todos tenemos una vida en la que cada uno pueda gozar de los derechos sin que el derecho sea una excepción. Y el código establece una prohibición muy clara que prohíbe la entrega directa de niños, niñas, adolescentes por escritura pública. Esa prohibición estuvo antes. Yo siempre hago este parangón de que recuerden qué cosas se transfieren por escritura pública, cosas. O sea, o qué se transfiere por escritura pública, cosas. ¿Puedo yo ceder un niño? O sea, ¿qué lugar le estamos dando a esa persona? Eso está totalmente prohibido, incluso por acto administrativo, e incluso prohíbe a los progenitores o familiares también la entrega del niño. Y esto tiene que ver, no tiene que ver con una cosa de el Estado, no, tiene que ver con esto de también todo lo que se preserva y todo lo que se resguarda a nivel identidad, a nivel historicidad de ese niño, porque quien hace las cosas de esa manera corta una historia, y lo más probable es que a ese chico le oculten todo lo que tiene que ver con su origen. Entonces ese adolescente el día de mañana no va a poder tampoco construirse totalmente en su identidad. Entonces no es un solo capricho del legislador que dijo lo prohíbo, no, tiene que ver con toda una cadena de derechos, y también tiene que ver con esto de romper con esta mirada de el deseo de ahijar, y lo que se prioriza es el derecho a vivir en familia. Entonces, cuando hablamos de adopción, estamos hablando de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y la búsqueda de adultos que estén en condiciones y con capacidad de garantizárselo. Entonces, como verán ahí también, estas situaciones habilitan al juez a separar ese niño en forma transitoria permanente de los supuestos, de los pretensos adoptantes que lo hayan hecho de esa manera, salvo que de la averiguación se encuentre un vínculo de parentesco entre los progenitores y el guardador. Y también ahí define que ni la guarda de hecho, ni las guardas judiciales o la delegación de responsabilidad del ejercicio de la responsabilidad parental pueden ser tenidas en cuenta los fines de adopción. Espero más o menos haber dejado en claro lo que son los plazos y los tiempos. Así que, ¿alguna cosa, chicas, que les parezca? Yo aclararía, doctora, ¿qué implica esto? Que ni la guarda de hecho, ni los supuestos de guarda judicial o delegación del ejercicio de responsabilidad parental deben ser considerados a los fines de la adopción. Bien. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta que guarda de hecho, ¿qué significa? Es la mamá lo dejó conmigo y está. Un día, dos, después tuvo una semana. En realidad, cuando hablamos de eso, también volvemos a esto de la decisión libre e informada. ¿En qué contexto
¿Por qué lo dejó? ¿Cómo fue? Y en esos casos todo es muy evaluable. Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de personas, de historias, de situaciones, de realidades y de contextos. Entonces, sería muy amplio de explicarlo detalladamente, pero esa situación, bueno, vino y me lo dejó, o la guarda judicial, que en realidad la guarda judicial, recuerden, ahora en nuestro, antes se acuerdan las guardas que se daban para que los chicos tengan la obra social o para que lo cuide, casi siempre eran por la obra social y el salario. El código ha suprimido esa figura y está la posibilidad de la delegación del ejercicio. ¿Qué implica la delegación? Las delegaciones, la manera para mí más práctica de explicársela es, yo me sale, tengo una beca para irme a trabajar, para irme a estudiar a Londres, y tengo a mi hijo adolescente que está en la secundaria y que yo no voy a cortar la escuela, entonces le delego la responsabilidad parental, ya sea a mi hermana o a mi íntima amiga. Ella tiene que aceptarlo, el niño o el adolescente lo tiene que aceptar, y es por un año, y renovable por un año más, no más. Pero ¿qué pasa? Todos los deberes y obligaciones referentes a la responsabilidad parental siguen en la titularidad del progenitor, y esta persona y puede supervisar incluso cómo desarrolla o cumple el ejercicio de la responsabilidad mientras yo no puedo hacerlo. Esa es la delegación. Entonces, ninguna de esas dos situaciones pueden ser tenidas en cuenta a los fines adoptivos. Está bueno, entonces creo que ahora ya le paso la palabra a mi compañera, que bueno, ahora tenemos, yo no puedo sin decirlo, la Corte ha tomado una decisión que para quienes trabajamos en esta temática ha sido sumamente acertada, muy valiosa, y desde ya nosotros lo festejamos, por decirlo, porque es designar una profesional psicóloga que colabore con los juzgados de familia en los procesos de adopción. ¿Y esto qué implica? Nosotros tenemos un registro de aspirantes de guardas con fines de adopción que no hay otros lugares donde tienen toda una infraestructura que pueden ejercer muchas más funciones que la sola registral. En Catamarca la inscripción la tramita en un juzgado y nosotros remitimos y ellos hacen así, ellos toman las solicitudes, esto estaba por cerrar y me estaba olvidando de este detalle, ellos toman las solicitudes, sortean y eso va a tramitar en los juzgados, son evaluadas por el equipo técnico forense y una vez que si da resultado favorable o no, ellos lo asientan y ahí pasan a estar en el sistema. En otras provincias hay algunos registros de aspirantes de guardas con fines de adopción que tienen un equipo, que hacen ellos las evaluaciones y que a las veces hacen el acompañamiento de las vinculaciones, incluso son los que contienen en situaciones de crisis que uno puede llamar, ¿no? Pero bueno, en este caso, el contar con una profesional psicóloga que pueda asistir a las instituciones, hacer red con las profesionales de los hogares de cuidado, que pueda acompañar, ustedes tengan en cuenta que los jueces, los abogados somos técnicos en leyes, y la interdisciplina en la adopción es uno de los ejes principales. ¿Por qué? Porque obviamente que tienen una mirada mucho más amplia, y donde hacen tangibles todas las subjetividades que son propias de este tipo de procesos. Así que bueno, pero ya que hice la presentación, antes de pasarle, les quiero decir algo. Quien quiera informarse en relación a la adopción, está la página del Ministerio de Justicia de la Nación, donde pueden ingresar, van bajando así, hay una solapita que dice registro, y ahí van a encontrar el registro único de aspirantes a guardas con fines de adopción. Allí pueden encontrar, y que la pueden bajar porque la bajan en PDF, esta guía, que es una guía que les va a hablar en un lenguaje muy sencillo y que va a reproducir las preguntas que todo el mundo se hace, y que tiene incluso la legislación vigente,
e incluso también hasta informes casi estadísticos. Y por otro lado, quienes tengan interés en inscribirse como postulantes a adopción, como aspirantes a guardas con fines de adopción, en la página del Poder Judicial de la provincia, que es www.juzcatamarca.com, ustedes ingresan y del lado izquierdo van a ver en la solapa que dice adopciones, entran y tienen como una reseña de la incorporación al registro nacional, y hacia el lado derecho está la solicitud y el recibo de documentación, que el formulario de la solicitud es este, no sé si se logra ver, ahí, bueno, este, y el recibo de la documentación que presentan es esta. Yo siempre digo lo mismo, los formularios a veces son un poco fríos, porque preguntan franja etaria, discapacidad grave, leve, como muy fríamente, esas cosas todas se amplían cuando tienen la audiencia en el juzgado y se pueden explayar y explicar. Bien. También para tener información pueden ir al edificio donde funcionan los 3 juzgados de familia, UM 630, o directamente al RUA, en el edificio de la Corte, República, al 400. Y aquí ya le puedo pasar a mi compañera. Bueno, muchísimas gracias, Carolina. No, por favor. Muy claros tus conceptos, para entender que este es un circuito sensible, ¿sí? Porque se está garantizando nada más y nada menos que el derecho del niño a tener, a poseer una familia, ¿sí? Y bueno, y que eso lleva su tiempo porque debe hacerse a la perfección, ¿sí? Desde que se registran las personas hasta que se puede declarar una sentencia, ¿sí? Así que, bueno, muchas gracias por tu disertación y por la información, porque más que nada la idea de este ciclo es informar a las personas que deseen adoptar, ¿sí? Sobre todo este proceso, ¿sí? Bueno, sigue la licenciada Jimena Barro, ¿sí? Que es quien trabaja específicamente con los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? En todo este proceso. Te damos la bienvenida, Jime. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Muchas gracias, doctora, por su presentación y por hacerme sentir muy cómoda en el equipo de trabajo de los juzgados de familia. Y bueno, yo voy a hablar un poco del tiempo de las niñas, los niños y adolescentes en los procesos de adopción. Siempre pensando y resaltando que ellos son los sujetos principales de esta historia. Para ellos la adopción es la posibilidad de tener una familia y no estar más solos, es la oportunidad de ser elegidos, de ser exclusivos, casi nada va a ser limitado, ni básico, ni los afectos, ni el deseo de hijo, ni las demostraciones concretas de afecto, besos, cariños, ni amén a lo material. Esto se refiere, ¿por qué? Porque en el hogar por lo general nada es propio, todo es compartido, quizás la remera que hoy tiene Juan la tiene en 2 días Carlos, y las zapatillas van pasando por herencia según el calzado o el número de los chicos. Entonces sentirse exclusivos y ser elegidos subjetivamente a ellos les genera una buena autovalidación y un buen autoestima. Las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en el cuidado de un hogar han sido víctimas de malos tratos, de violencias extremas, negligencias y o no cuentan con cuidados parentales o son huérfanos, que son sujetos sufrientes, que han vivido situaciones muy traumáticas a muy corta edad y en plena construcción de su subjetividad. Entonces es desde allí donde los profesionales y el Estado nos ubicamos para garantizar un acompañamiento, una protección y una atención, ofrecerles estabilidad, un apego seguro, promover nuevos vínculos saludables y acompañar en el desarrollo psicoemocional del niño, pero de manera transitoria, porque siempre sabemos que los hogares van a ser contextos o espacios transicionales donde el fin último, si están en situación de adoptabilidad, es encontrarles una familia. El niño busca la llegada de la familia. El niño elige la familia que puede ir presentándose. El tiempo en los procesos de adopción
es en conformidad a la realidad subjetiva y particular de cada niña, niño y adolescente. Es allí incluso donde se marca la diferencia en estos procesos. Estamos, enfocamos, ¿sí?, en las necesidades particulares de cada niña, niño y adolescente. El tiempo, quizás, que marca la ley puede ser de 6 meses, pero puede o no coincidir con los de los niños, con los adultos, o con la nueva relación o vinculación que se está construyendo o no. Se trata de ir generando una relación que respete al niño sus tiempos, sus costumbres, sus necesidades, ofreciendo a los adultos su tiempo, su predisposición y la capacidad para construir esta nueva historia. No nos olvidemos que ellos son los sujetos responsables, son los adultos que van a propiciar seguramente el inicio de esta relación, en la cual van a estar formados, obviamente, partes también de historias previas individuales. En los niños, también tenemos en cuenta, cuando empieza un proceso de vinculación, es el registro del grado de deseo que ellos tienen de vincularse a una nueva familia o a una familia, las expectativas y temores que pueden ir surgiendo en el proceso, identificaciones con la familia contextual a donde van a ir a vivir y con la que ellos tienen introyectada. Siempre hay que escucharlo y ver realmente si es el deseo que ellos tienen, con los sentidos de permanencia y pertenencia que van a ir generando, por ejemplo, en todos sus aspectos, hasta quizás el nuevo cambio de apellido. Y los niños también suelen preguntarse en ese tiempo, ¿cómo va a ser mi mamá? ¿Será igual a la otra? ¿Tendré hermanos? ¿Tendré una pieza para mí sola? Interrogantes que van a ir acompañados de mucha ansiedad, de fantasías y resistencias, que también son parte de los procesos psicoemocionales que los niños están atravesando. Estos elementos y estas situaciones nos van a posibilitar un contexto base para ir edificando un vínculo seguro y gradual siempre con sus posibles futuras familias. Cuanto más puede expresar el niño sus fantasías, sus temores, su subjetividad, mejor puede llegar a ser su futura vinculación con los adoptantes. Los niños no tienen claro lapsos ni procesos, ni saben si pueden tener voz en todos los procesos o en todas las decisiones que van surgiendo. Por eso es fundamental poder transmitir con claridad y acompañar en lo real de la formación de los vínculos. Hay que escuchar al niño y saber que ellos no tienen un periodo correcto de un proceso, ¿sí? Sí es esperable y es lógico que exista un lapso entre cuando se le informa al niño que va a ser adoptado y el primer encuentro que va a tener con la posible familia, ¿sí?, o con sus nuevos papás. Es imprescindible escuchar la opinión del niño para organizar juntos el cuándo, el dónde, el cómo, el con quién van a ser sus primeros encuentros. O sea, es como organizar junto a él una estrategia de vinculación. Los niños realizan muchos movimientos regresivos y progresivos constantemente, y en estos tiempos de vinculación y de guarda suelen reeditarse más lo que son los duelos, las fantasías por las que pasaron, situaciones traumáticas, equilibrios, desequilibrios, que pueden estar todo el tiempo o habitar simultáneamente en ellos. Por eso decimos que los tiempos de vinculación son los tiempos de los niños y no de los adultos. En esta preparación y acompañamiento de las niñas, los niños y los adolescentes, es su propio proceso de adopción y se basa en otorgarles un contexto en el cual la información, la reflexión, el esclarecimiento, la imagen, la proyección puedan ir fluyendo y puedan encontrar una base segura. Por eso acá el niño debe saber y tener en cuenta que el vínculo filiatorio demanda un periodo de construcción y que la etapa de la vinculación es un tiempo de conocerse y reconocerse. Es un tiempo de prueba, entre comillas, muy grande, porque es un proceso gradual. ¿Qué quiere decir? Que empezará a sentirse la pertenencia o no. Y ahí es donde el niño puede tener la situación de expresarse y decir, hasta acá llego porque no quiero. Y eso es muy valioso,
Y hay que prepararlo porque no siempre se genera empatía o es la familia que el niño quiere. También suele pasar a veces que en los procesos de vinculaciones de guarda supere la fecha de 12 meses o más, no por el niño ni por el adulto, sino quizás por mala información interinstitucionales. Quizás no hubo buenas comunicaciones, quizás no hubo buenas articulaciones. No sé, entonces por ahí, si bien sabemos que los tiempos son subjetivos para los niños, pero pueden ser también por algunas situaciones entre las instituciones. También puede ser interprovincial, falta de comunicación en sí, que son perjudiciales a la larga o para el niño o para los futuros padres. Después también tenemos que recordar siempre que hay niños en estado de adoptabilidad que han pasado y han venido por diferentes lugares y han vivido en diferentes hogares. ¿Qué quiere decir con esto? Que han generado diferentes vínculos y que han tenido un proceso de duelo. Separación de la familia de origen, separación de los vecinos, compañeros, compañeros del hogar, de la escuela. Y acá también tenemos, entre comillas, los famosos niños devueltos, excluidos de los hogares, donde no solo han tenido que hacer el duelo de esa primera pérdida, sino de las segundas pérdidas, terceras, cuartas pérdidas, sumado todo su estado subjetivo de frustración, sentimiento de culpa, desvalimiento, tristeza, llantos, donde hay que tratar siempre, antes de generar una primera vinculación en lo demás, ver la compatibilidad, como explicaba la doctora por ahí, fijarse bien en los expedientes, las características de los pretensos adoptantes, escuchar al niño qué es lo que realmente quiere, lo que desea y la conformidad de familia que quizás quiere tener, para que no fallen, para que no existan devoluciones y podamos pensar en el niño y no quizás en el adulto que no le pareció de agrado el niño y va y lo devuelve como una bolsa de papa a la institución o a lo demás, que por ahí la doctora lo explicaba, todos tenemos problemas. Nosotros, los chicos en situación de adoptabilidad, los que fueron adoptados o no. Entonces quizás saber ser tolerante, saber escuchar y estar preparado para. Por eso siempre es útil escuchar a los niños, ponerse en su lugar y permitir que expresen sus emociones, darle la oportunidad de elegir y transmitir la seguridad de que serán sostenidos en estas emociones que van a venir en las etapas que se avecinan. Siempre el niño tiene que sentir que hay un otro por atrás que lo va a sostener, lo va a acompañar y lo va a recibir si es necesario. Que ellos puedan expresar cómo desean o se imaginan el vínculo que van a seguir generando con los chicos del hogar o si en un supuesto caso tienen hermanitos o alguna relación con la otra familia, es creo que también deseo y decisión de ellos una vez que egresan del hogar y van a la nueva familia. Por ahí pasa mucho que es la familia la que empieza a alejar del contexto actual del niño y separándolo bruscamente, y no permitiéndole que siga relacionándose o no con su situación presente. Entonces siempre se debe ser oportuno que nos pongamos de al lado la ansiedad de los adultos y lo dejemos al niño que decida o esta situación de ansiedad que tienen los papás. ¿Cuándo me va a decir mamá? ¿Ya me puede decir papá? Siempre hay que esperar el tiempo del niño, a que el niño desea o elige el momento oportuno para empezar a ver cuándo, cómo, y igual con la familia extensa, quizás no la quiera conocer ya, a los primos, los abuelos y los demás, o quizás sí. Entonces siempre hay que tratar de respetar el tiempo del niño. Después también, no debe existir una separación brusca de su vida presente, y tampoco hay que invisibilizar, que esto es como muy importante, su subjetividad, y menos su historicidad, como dice la doctora. No podemos negarle sus orígenes, esconderlo. Su historicidad previa al estado de adoptabilidad es lo que después el niño, la niña o el adolescente va a ser el eje o va a ser los cimientos para la construcción de su edificio y parte de su construcción psíquica, ¿sí? Bueno, y el fin último que nos proponemos
siempre los que trabajamos en adopción y acompañamos en los niños y en lo demás, es que el fin último de la adopción es lograr parentalidades saludables, permanentes y acordes a las necesidades de cada niña, niño y adolescente. Bueno, eso es en relación al tiempo de los niños. No sé si hay algo más que podamos decir. ¿No? Bueno. Clarísimo, Jimé. Muchísimas gracias por estos conceptos que bueno, y celebro tu incorporación al equipo, porque, bueno, una profesional formada en la temática de infantil, ¿sí? Porque, bueno, está en juego nada más y nada menos que la psiquis, la construcción de la psiquis de las niñas, niñas y adolescentes, ¿sí? Y que estén acompañados por profesionales es muy importante, porque es un proceso también que requiere su tiempo y su dedicación, ¿no? Así que, bueno, repito, celebro tu incorporación al equipo, te agradezco y le doy la palabra a la licenciada Julieta Monasterio, ¿sí? También miembro del equipo, y nos va a comentar su rol, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, como decía Jime, lo central es el niño. Entonces, también lo planteó la doctora González, Meli, para las familias. Nosotros vamos a pensar todo lo que hace a la adopción en función de ese niño, niña o adolescente. Esto también es un eje rector cuando nosotros planteamos la evaluación a los aspirantes a guardas con fines de adopción, tal es el nombre que reciben desde lo establecido legalmente en nuestra provincia. Aspirantes a guardas con fines de adopción, que aspira, que tiene deseos de. Y acá comenzamos a jugar con aquellos aspectos que evaluamos a nivel de lo psicológico. Nosotras trabajamos, hemos comenzado a reconstruir también la forma de evaluar y pensándola como un proceso en construcción, de una construcción conjunta, en donde vamos trabajando desde la reflexividad, en donde sabemos que los postulantes o aspirantes, o él o la, que vienen solos o vienen acompañados, traen por supuesto todas sus expectativas, tienen muchas ideas en relación a este proceso, tienen mucha ansiedad, tienen muchas ganas también, y esto es lo que nosotros comenzamos a trabajar. La idea es que podamos ir planteando distintos aspectos que hagan a una reflexión. Muchas veces ya vengo con una idea formada y digo, bueno, yo en realidad quiero adoptar hasta un niño o hasta hermanitos y hasta tal edad. Estas son cosas que, como decíamos, por ahí el eje de nuestra charla tenía que ver con mitos, con tiempos, con procesos, ¿sí? Entonces esto es algo que es muy frecuente. Pensar que yo ya tengo una idea clara y sé que hasta tal edad me siento capaz o hasta tal edad son más maleables, se van a hacer más a nosotros, tomarán más nuestras costumbres. Entonces comenzamos con esto de la construcción del proyecto. Es pensar la disposición adoptiva y luego en una instancia posterior, como dijo la doctora, cuando se solicitan los expedientes, es pensar en la compatibilidad adoptiva, que ya tendría que ver con definida una inscripción, pensar en estos postulantes o en este o esta postulante en función de este o estos niños, niñas o adolescentes. Entonces, vamos a valorar las capacidades para ahijar, para paternar, para maternar. Un punto que se trabaja mucho en las evaluaciones en el equipo tiene que ver con esto también que hace a los mitos de las edades, y comenzamos a pensar en los tiempos, ¿no? Entonces, los niños que transcurrieron mucho tiempo en una institución, o se piensa en los niños más grandes, esto que decía yo que es más difícil pensar, que bueno, que ya tienen una forma de ser, que es más difícil que se adapten a nosotros, a nuestras costumbres. Y yo acá quiero dejar abierto un interrogante a todos los operadores que estén escuchando, que trabajen en el sistema con niños, niñas y adolescentes en situación de adoptabilidad, y a todos los que no, y que piensen, ¿cuántos niños, niñas o adolescentes que desean una familia plantearon como requisito la edad del adulto? Nunca, jamás. Mi pregunta la cara. Activa el micrófono. Activa el micrófono. Y ahí yo puedo hablar por las audiencias con los niños, niñas y adolescentes. Nunca. No preguntan ni las edades, ni las características físicas, ni si son sanos, si tienen cosas. No preguntan, y si uno les trata de
Sí, uno puede decirles cómo son las conformaciones familiares, pero y ahí ellos, según del lugar donde vengan, nosotros vivimos en una provincia donde hay pueblos y demás, van a responder o reaccionar acorde a la información que uno le brinde, pero el niño jamás pregunta ni las edades, ni se le, o sea, hasta ahora en mi experiencia, y he transitado, las chicas saben que he transitado varias, no. Ahí me dejan reactivar audio. Y sin embargo, esto es un elemento que siempre aparece en las evaluaciones de los aspirantes. La edad del niño, de la niña o de los adolescentes. Entonces, esto me parece que es central, por eso lo dejo como un interrogante para cada uno de nosotros desde nuestros lugares. Los niños no preguntan, no es un elemento que vaya a configurar ni su deseo, ni su expectativa, ni su vivencia. Por eso también trabajamos mucho desde este lugar, ¿sí? Con los adultos, como decía la doctora, como decía Jimena, es pensar en que hay un niño, una niña, un adolescente que desean una familia y es comenzar a trabajar desde este proceso de construcción en relación a estos adultos. La capacidad de ponerse en el lugar del otro, la tan mentada empatía, que es ponerme en la vivencia del otro porque es entender que el otro ha tenido vivencias que yo no tuve, ¿sí? Pero de nuevo, los chicos no preguntan si el adulto que quiere adoptar está divorciado, separado, en pareja, si tiene sus papás vivos o no, si, no, los chicos no preguntan estas cosas. Y sin embargo nosotros, como adultos que queremos ponernos en situación de adoptar, muchas veces pensamos, y estas son marcas que nos van diciendo, no, esto no, ¿sí? Desde este lugar no, o estas cosas no. Estas vivencias no sé cómo manejarlas, bueno, es lógico también y es normal, y nosotros apelamos a que este proceso sea un proceso de una escucha activa desde nuestro rol y la posibilidad de que los aspirantes puedan hablarnos, ¿sí? Que puedan contarnos, que puedan cuestionar, que puedan dudar, que puedan solicitar. Todo esto es válido, insisto que es un proceso. Los tiempos de la evaluación, que es otra pregunta, ¿cuánto tiempo dura la evaluación? Lo que deba durar la evaluación. En cada caso es particular, ¿sí? Tiene que ver con la característica individual de cada proceso de evaluación. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, desde los que somos operadores psicólogos lo sabemos, sabemos que cada proceso es único. Por lo tanto, tenemos algunos tiempos que pueden ser tiempos de referencias, tenemos entrevistas que son entrevistas individuales, entrevistas vinculares, entrevistas de aplicación de pruebas, entrevistas de devolución de aquello que hemos evaluado, porque lógicamente, como decíamos, bueno, vienen los aspirantes con una expectativa y nosotros hacemos una devolución de aquel proceso que hemos evaluado, hacemos una devolución en relación al proyecto adoptivo, pero tenemos que tener en cuenta que cada proceso es único, ¿sí? No podemos tomar como referencia el tiempo que haya llevado la evaluación de otros, porque este proceso lo emprendo yo, lo inicio yo, lo iniciamos con el equipo, lo construimos juntos. Y esto va a ir marcando el tiempo particular de cada una de las evaluaciones. Otro punto importante a tener en cuenta es reconocer las particularidades en la construcción del vínculo adoptivo, que tiene particularidades, ¿sí? Y esto también es importante, estar abierto a poder contar con asesoramientos, acompañamientos, cuestionamientos, dudas. La idea no es decir, no pasa nada o es todo igual, o la verdad es que si yo planteo que tengo una duda, quizá entonces ya me dejen afuera. La idea es poder plantear, ¿sí? Por eso también decimos que es tan importante poder hablar de adopción. Hablar. ¿Sí? Es central, poder hablar. Desde este lugar y desde nuestro posicionamiento, también entender que la evaluación nunca es un mero requisito ni una simple formalidad. ¿Sí? Está bien, está dentro de los requisitos para poder estar inscriptos, pero la evaluación es un proceso, y es un proceso que nosotros buscamos que genere en quien viene con toda una carga y una expectativa, genere toda una reflexión y una movilización, que lleve a una construcción, ¿sí? Es un proceso dinámico, especializado, informativo, esto lo plantea Federica Otero, que es una de las referentes en temáticas de adopción, y vamos a valorar cuáles son las motivaciones, las capacidades de apego, de diálogo, de interacción, de alteridad, la posibilidad de hablar, de expresarse y de ofrecerse a acompañar a ese niño, niña o adolescente en este proceso. Insisto con lo que decía también Jimena,
es una construcción de un vínculo. Es una construcción que llevará más tiempo o menos tiempo, para seguir hablando de los tiempos. Será algo que se dará más instantáneo o no, y se dará con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con mucha necesidad de acompañamiento desde distintos lugares. La idea es garantizar el derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir en familia, en familias, con las configuraciones que estas familias tengan, con las configuraciones que cada una de las familias establezca. Por eso también se plantea muchísimo ahora lo de la socioafectividad y la posibilidad de que uno pueda ir incorporando vínculos. La idea del código nuevo también tiene que ver con esto de sumar vínculos. Efectivamente. Aquellos vínculos que puedan hacer que este sea el mejor devenir vital de este niño, niña o adolescente. Entonces, pensar esto, es necesario animarse a cuestionar, a debatir, a plantear, es necesario comenzar a deconstruir algunas ideas que podemos llegar a tener en relación a la adopción, y finalmente, como les digo, dejar interrogantes. Por ahí muchas veces uno se va poniendo como límites, ¿sí? Y nos ha pasado con postulantes que venían con una idea y planteaban hasta tal edad o tal cosa porque no me siento capaz, y la construcción del proyecto al final de la evaluación tuvo que ver con otras cosas. Entonces, de nuevo, animarse a cuestionarnos, a probarnos, a plantear, y también, por supuesto, a exponernos desde este lugar que nos vulnera. Fíjense que el estar puestos en una situación de evaluación, lógicamente que es un lugar vulnerable, ¿sí? Por supuesto que sí. Y a entenderlo desde este lugar, y finalmente también, sin para cerrar y ya pasarle a Ana, que creo que es la gran protagonista de esta historia, respetar la historicidad del niño. Esto es central, y esto también lo trabajamos. Porque acá hay otro mito. Cuando me pregunte, le cuento. No, le cuento desde el primer momento, porque respeto su historia, ¿sí? Respeto su devenir vital, respeto todo aquello que hace a su construcción identitaria. Entonces, le cuento siempre, ¿sí? Lo puedo introducir desde distintos lugares, es una realidad más. Miren, la ruptura a nivel identitario, cuando uno conoce que es adoptado, adoptivo, en la adolescencia, se da justamente porque ha sido un secreto, y se da justamente porque ha sido algo que como adulto no supe manejar, o quizá tuve temor, y por eso lo oculto. Los niños, niñas, adolescentes tienen el derecho a conocer su identidad, y esto es parte de su identidad, y no va a ser un marcador traumático, en ningún caso, porque yo lo puedo manejar desde otro nivel, y porque por supuesto eso no va a poner en cuestión el vínculo, ¿sí? Por eso decimos también que esto es un proceso formativo informativo, porque muchas veces está ese temor de si sabe que entonces quizá ya no me quieren, o quizá buscan a su familia de origen. Es un derecho buscar a la familia de origen, pero eso no va a implicar que va a dejar de haber esta construcción vincular respecto de nosotros, ¿sí? Entonces, nuevamente, rescatar esto. Es central el respeto por la identidad, y es central el respeto por el origen. Y es central que el adulto pueda acompañar al niño en la construcción de ese origen. ¿Te doy la palabra? Muchas gracias. Muchas gracias, Julieta. Muy claros tus conceptos, ¿sí? Entendemos que cada proceso es individual y único, ¿sí? Muy claro, ¿sí? Les quiero recordar a quienes están siguiendo la transmisión, porque para que podamos aprovechar a estas profesionales de lujo que tenemos hoy, que si quieren realizar preguntas al finalizar la disertación, lo pueden hacer a través del chat, ¿sí? Y le vamos a dar la palabra a Ana Ross. Ella es publicista de la multinacional ABA, es mamá por adopción de Ángel, ¿sí? Y fue colaboradora durante 2 años de la Escuela Laura Rubio, ¿sí? de adopción, y nos va a contar su historia, que estamos todos esperando, ¿sí? Por conocer ese proceso. Hola, Ana. Hola, ¿cómo están? Bueno, buenas tardes a todos. Acá estoy atentamente escuchando a todas las chicas que las conozco hace muchos años, y bueno, que me convocaron, y les agradezco mucho. Mi tema es contarles un poco cómo fue, qué es la adopción en todo este tiempo recorrido. Hace 6 años que adoptamos a Ángel, tenía 12 años en Catamarca, y entonces en estos 6 años, si yo tengo que hablar de adopción, ha cambiado, ¿no? Con el tiempo.
lo que fue hace 6 años, o cuando decidí adoptar y con mi marido, que fue una esperanza, ¿no? La palabra es esperanza, de formar una familia, de ser madre. Entonces decidimos anotarnos, fuimos a Ruaga, acá en Capital, en Buenos Aires, en el 2014, y bueno, nos anotamos con mucha esperanza. Luego pasa a la realidad, que es cuando te llaman del juzgado y tenés que armar la carpeta y tenés que mandarla, mi primer viaje a Catamarca. Entonces, bueno, pasa a ser una realidad, ¿no? Una espera activa. Pero bueno, hay un llamado que después surge, que bueno, surge un poco de mi ofrecimiento amplio, que acá las chicas estuvieron hablando. La realidad es que yo, cuando tuve que hacer el ofrecimiento, cuando viajé a Catamarca, la abogada me preguntó, y la realidad es que yo dije, vos llamame. Se quedó sorprendida, porque me decía, no, bueno, pero ¿hasta qué edad? Y yo les dije, vos llamame. Entonces, bueno, la verdad que ese ofrecimiento amplio que yo hice fue, la realidad es que hubo un llamado bastante rápido, y bueno, viajamos a Catamarca, viajamos 2, en una Semana Santa, iniciamos la vinculación con Ángel, que bueno, que era todo un desafío, porque cuando la jueza me llama, me dice que Ángel tenía 12 años, y bueno, si bien yo había hecho un ofrecimiento amplio, cuando llega el llamado, uno tiene un desafío grande. Pero la realidad es que en ese momento, no lo voy a negar, era un desafío. Pero en ese momento dijimos, no podemos decir que no, no lo podemos pensar, ¿no? Porque es como decían recién, cuando los chicos buscan una familia no piden, ¿no?, características. Entonces yo dije, tenemos que viajar, decía mi marido, ¿no? Tenemos que viajar y conocerlo. No nos podemos quedar con la sensación de tener miedo porque es un niño mayor, ¿no? Se le dice, porque tenía 12. Entonces, bueno, empezamos la vinculación en Catamarca, que se dio de manera natural, hicimos todas las sesiones con el equipo técnico que nos asistía en ese momento, íbamos a hablar con la jueza, y la realidad es que Ángel ayudó mucho porque él tenía mucha confianza, estaba muy decidido, tiene mucho carácter, entonces todo el tiempo nos decía, ¿cuándo nos vamos a Buenos Aires? Entonces, la realidad es que para la jueza también tomar la decisión rápida de un 10 días, venirnos a Buenos Aires, fue una tarea sencilla por la decisión que tenía Ángel y por el equipo técnico que había aprobado perfectamente la vinculación que habíamos tenido en esos rápidos 10 días. Entonces, bueno, salimos 2 de Buenos Aires, volvimos 3 en el auto, para Buenos Aires, para empezar nuestra familia. Y les quiero compartir la primer foto que nos tomamos en Catamarca. Esta fue la primer foto que nos tomamos en Catamarca, en el Cristo, porque bueno, ahora voy a empezar con los tiempos de la vinculación, a contarles un poco, y es muy característica donde estoy yo, ¿no? En el medio entre mi marido y el Ángel, ¿no? Entonces, bueno, quédense ahí porque van a ver como en el transcurso de los 6 años mi rol va cambiando, ¿no? En este momento mi rol era el de cobijar, el de hacer la adaptación con Ángel, venirnos a Buenos Aires y ser como una especie de representadora o representante de él para que él se adapte a una nueva ciudad, porque Buenos Aires era otra ciudad. A la familia, porque acá lo esperaba nuestra familia, mi papá, mi suegra, mi mamá, mis hermanas, los hermanos de Marcelo, nuestros amigos. Entonces, bueno, todo eso fue muy importante porque nosotros nos sentíamos muy contenidos, pero por otro lado, para Ángel también era importante que acá lo esperaba una familia, los hijos de nuestros amigos, ¿no? Que ya él tuvo contacto con niños enseguida. Entonces, era muy importante todo eso, y la verdad que fue una contención muy grande para nosotros. Con decirte que mi hermana vive en Bariloche, entonces el primer año que tiene sus vacaciones de invierno del colegio, bueno, mi hermana dice que viaje a Bariloche, lo quiero conocer, y él nunca había viajado en avión, así que sacamos el pasaje, obviamente yo no podía ir porque estaba trabajando, y bueno, sacamos el pasaje, y él viajó solo, la primera vez que viajaba en avión, y la primera vez que iba a conocer a su tía y a su tío, ¿no? En Bariloche, así que bueno, yo estuve descompuesta todo el día de los nervios, pero él viajó perfectamente,
con su mochilita, llegó a Bariloche y bueno, y tuvo una vinculación también muy natural con mi hermana y con el marido, así que ahora viaja todos los años, ya sea en invierno o en verano, pero bueno, hemos pasado estos primeros inicios con él. Y después hubo otra etapa, fue la primera etapa entonces de toda la presentación, una segunda etapa donde fui consolidando la confianza con él, ¿no? Porque si bien se dio muy instantáneo y muy natural, yo era una extraña para él, éramos extraños para él. Entonces, bueno, yo la verdad que me fui agarrando de unas palanquitas, como yo les decía, nos sacábamos selfies, por ejemplo, todos los fines de semana, entonces íbamos jugando con esas selfies, viéndonos cómo nos veíamos cada fin de semana, o le compré una taza de Marvel, con los personajes de Marvel que yo sabía que a él le gustaba, y entonces se la dejé de sorpresa en el desayuno, en el café con leche que le hago hasta el día de hoy, y bueno, la verdad que la reacción de su primera sonrisa fue muy importante en el vínculo, y lo mismo la primera vez que nos dijo mamá y papá, ¿no? Que él estaba muy decidido, de su papá de Buenos Aires, entonces fue muy inmediato también esto. Pero bueno, todas estas cosas fueron, y el colegio, ¿no? El colegio sobre todo, la elección del colegio, en el cual yo estuve muy involucrada, porque era muy difícil, yo tenía 10 días para conseguir un colegio, según lo que me había dado la consigna la jueza, 10 días para conseguir un colegio, una obra social, y un club, que ahora les voy a contar, el tema de los deportes con Ángel. Entonces, bueno, los colegios en la zona norte donde vivíamos eran todos bilingües, doble escolaridad, Ángel no era bilingüe y tampoco iba a soportar la doble escolaridad, entonces recorrimos colegio tras colegio, hasta que encontramos uno que era media jornada y no era bilingüe. Pero claro, entramos los dos, hablamos con el rector y no hay vacantes, porque estábamos a mitad de año de su primer año de secundaria. Entonces me dice, bueno, a mí me dijo que no, pero me dice, déjame unas palabras charlar con Ángel. Bueno, entró a la oficina, yo esperando afuera, y no sé qué le dijo, porque el rector sale de la oficina y me dice, anda a comprar el uniforme porque mañana comienza Ángel las clases, su primer año de secundaria, entonces bueno, imagínate que ya tenía un poder de convencimiento desde chiquito, un encanto natural que lo convenció al rector, y bueno, fueron sus 6 años, sus 6 mejores años, en un colegio totalmente humano. El rector preparó a todo el colegio al otro día diciendo que había entrado un niño en familia por adopción, así que estuvo muy contenido, y la verdad que eso fue uno de los grandes pilares, ¿no? El colegio, sus amigos, lo humano, y él ancló, digamos, desde ese lado. Otro de sus pilares fue el deporte. Él jugaba en Catamarca, en el club de Catamarca, con el entrenador Toto de allá, entonces la jueza me dijo, sería muy importante que en Buenos Aires también él siga jugando, así que bueno, en Zona Norte conseguimos un club, que era el BA, muy integrativo, y donde él pudo seguir con el rugby, que era muy importante, y no solo por eso, sino porque estaban las giras, entonces él empezaba a viajar a otras provincias, a relacionarse, a quedarse en la casa de unos amigos, otros amigos venían a casa y se quedaban a dormir, tenía campamentos, y además de eso, Toto, su entrenador de Catamarca, pudo viajar al club, vino a Buenos Aires, y combinaron una gira de todos los de acá a Catamarca. Entonces volver a su provincia, con sus amigos de acá, del club, la verdad que fue todo muy emotivo, y yo le agradezco muchísimo a todos, tanto a los del club como a Toto, porque realmente eso fue muy importante para él. Entonces él tenía pilar el colegio, y el otro pilar era el deporte, que después, bueno, el rugby dejó de jugar a los 2 años por un tema de médico, pero nada grave, pero bueno, era el pilar del deporte. Entonces ahí dijimos, bueno, no vamos con el rugby, vamos con taekwondo, empezó taekwondo, de taekwondo pasó a natación, a tenis, a escalada, bueno, porque él iba, en el verano iba a Bariloche y le gustaba todo el tema del trekking, y fue pasando por los distintos deportes, que era también un pilar, donde yo veía que él podía, digamos, anclar y poner su pasión. Fue así que terminó la secundaria, y este año está haciendo el curso de guardavidas, para ser guardavidas, porque le encanta, y bueno, y ahora hace un mes, que no le conté a las chicas, pero se anotó en la facultad para estudiar medicina. Esto me olvidé decírselo, porque decantó en medicina. Así que bueno,
Estamos chochos porque nunca lo presionamos con el tema de la carrera, la verdad que nunca nos metimos, él es muy independiente, y bueno, hoy va a ser médico, parece. Pero bueno, no me quiero extender con esto. Cuando pasamos de esta etapa entonces de generar la confianza y que él tenga los pilares, ¿no? En lo importante, ¿no? De los pilares acá en Buenos Aires, para que él se adapte y pueda estar bien. En el 2015 teníamos que formarnos ya, establecernos como familia, ¿no? Ya ahí mi rol me corrió un poquito para hacer tres, entonces lo importante es que Ángel, cuando salió la sentencia de adopción, le preguntamos si quería cambiar uno de sus apellidos, porque bueno, él tenía dos apellidos originales, y en la adopción teníamos la opción de cambiar el apellido, entonces bueno, él se quedó con un apellido y el segundo es el de Marcelo. Esto estuvo muy bueno porque fue un debate y lo pudo expresar. Nosotros, con el mayor respeto, dijimos lo que vos quieras, pero eso era muy importante a nivel herencia y bueno, y del vínculo con la familia. Y después otro evento importante fue que nos casamos al año de él haber llegado, pues nosotros éramos divorciados con Marce, y entonces dijimos, bueno, me parece que para darle el cierre, cuando salió la sentencia de adopción, el hecho de casarnos y salir del registro civil, los tres con la libreta, la verdad que fue otro evento hermosísimo. Pero bueno, toda esta parte yo, es como que para mí es un tiempo de respeto, ¿no? De respeto del origen de Ángel, de su historia, más la historia nuestra, que también veníamos con otro bagaje, que los dos éramos divorciados, y bueno, ponerle un sello de los tres, ¿no? Con el casamiento. Pero bueno, después vino otra tercera etapa, que fue la etapa del vínculo con Marcelo, con su papi, como le dice él, que si bien fue distinto al mío. Entonces esto lo quiero marcar porque el mío fue bastante instantáneo, quizá por mi forma de ser o porque congeniamos perfecto. A Marce le costó un poco más de tiempo, que no quiere decir que esté mal ni bien, es su tiempo. Entonces en esta tercera etapa yo me corrí un poquito. Y voy a pasar a la siguiente foto, que esta es del año pasado, cuando Ángel se recibió en la secundaria, que yo estoy, o sea, Ángel pasó al medio y yo ya estoy del otro lado, ¿no? Entonces, esto es muy figurativo de un antes y un después, ¿no? Donde yo sentí que ellos tenían que consolidar, entonces, al correrme, ellos tuvieron una afinidad mayor. Hoy en día Ángel se identifica muchísimo con Marce, por supuesto por la edad que tiene, entonces a mí eso me encanta porque hasta me contesta como él, entonces ahora sí podemos decir que somos una familia consolidada, que todos tenemos tiempos distintos y que hay que respetarlos con la base del amor, y que todos tenemos la oportunidad, ¿no? Si todos nos damos la oportunidad, creo que da un buen resultado, ¿no? Si yo lo hubiese presionado a Marce de entrada, no hubiese salido bien. Y si Ángel lo hubiese presionado, tampoco. Entonces, bueno, esta es nuestra historia. Y para terminar, dicen que todo lo que deseas está del otro lado del miedo, ¿no? Entonces, atrévete a cruzarlo. Si nosotros no hubiésemos ido a Catamarca, no hubiésemos podido realizar nuestro sueño de formar una familia por adopción, lo cual llevo la bandera de la adopción, que me olvidé de decirlo, en esta etapa para mí la adopción es mi bandera, y por eso cada vez que puedo doy testimonio para motivar a las personas, por eso colaboro también con Laura Rubio, Escuela de Adopción, para formar a todas las personas que quieran adoptar, y no te quedes ahí, confía y traspasá, porque vale la pena. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, la verdad que tu historia es conmovedora, hermosísima, ¿sí? Y agrego a tu dicho de llevar la bandera de la adopción, de poder animarse a la edad también, ¿no? Porque lo adoptaste a Ángel con 12 años y fue hermoso también, ¿no? Y se dieron la posibilidad de la construcción de una familia, ¿sí? Me encantó escucharlas, y sobre todo la frutilla del postre de tu historia, ¿sí? Estábamos ansiosas por conocer esa historia, ¿sí? Les agradezco a todas, ¿sí? Y nos llegan algunas preguntas para cualquiera, así que la que quiera ir activando el micrófono, nos preguntan la cantidad de niños que hay a la espera de adopción en Catamarca, edades, y a dónde están alojados,
eso como que genera duda de los que están atrás de la pantalla. Claro. ¿Caro? No se escucha, Caro. Ahí estoy. Sí. Miren, es muy difícil, yo en este momento, siendo secretaria de uno de los tres juzgados, informarles exactamente. ¿Por qué? Porque los niños que están alojados en los hogares de cuidado, no todos están en situación de adoptabilidad. Entonces, cada uno de los juzgados, cuando declara en situación de adoptabilidad a un niño, debe inmediatamente, porque nuestro registro de aspirantes con guardas de aspirantes a guarda con fines de adopción, también es un registro de los niños que están en situación de adoptabilidad. Entonces, cada uno de los juzgados de familia, cuando después de haber controlado las medidas excepcionales, de que existe el dictamen de la Secretaría de Familia y de verdad ya se agotaron todos los mecanismos para que fracasaron para que se quede en su familia de origen, y se declare en adoptabilidad, tiene la obligación de informar al registro. Entonces, y ahí está la nómina exacta, ellos saben exactamente quién es, o sea, es exacto. Yo sí les puedo decir de los niños en situación de adoptabilidad en nuestro juzgado, en el juzgado en el que yo trabajo, pero no a nivel provincial. Bien, perfecto, clarísimo. No sé si alguna de las otras chicas quiere agregar algo respecto a... No, yo creo que lo único que sí quiero remarcar, insisto, que un niño esté al cuidado y al cobijo de la Secretaría del órgano de aplicación de la Ley de Protección Integral, o sea, de la Secretaría de Familia, no quiere decir que esté en situación de adoptabilidad. O sea, no todos los niños que viven en los hogares están en situación de adoptabilidad. Eso me parece muy importante que quede claro. Bien, perfecto. Muy constructivo el relato. Mi pregunta, ¿cuántos niños adoptados terminan consolidándose con una familia como la del relato? Porque me imagino que debe haber un porcentaje que no se terminan de conectar. ¿Soy yo de vuelta? les diría que, bueno, sigo, estoy abonada. En la experiencia en los que hemos podido, donde los operadores y también los a mí casi en muchos de los que intervengo son niños más grandes o son adolescentes, les podría decir que es casi el 50%. La mitad van encaminados y la construcción va teniendo rasgos muy positivos. Por ejemplo, y voy a dar un ejemplo, espero Ana que no. Ana, por ejemplo, con ella hemos mantenido siempre comunicación y me pasa lo mismo ahora con otros papás, que las cosas del cotidiano son totalmente resueltas por ellos. Y a veces cuando te cuentan estas cosas que también los ponen en... te las cuentan ya cuando han podido elaborarlas y manejarlas. Entonces... hemos tenido la posibilidad de encontrarnos con adultos muy bien parados en el rol que querían desempeñar. Y nos ha pasado de tener también situaciones de frustradas. Sí. Yo quiero agregar lo que dice la doctora, la importancia también de trabajar estos que tenemos como ideales. ¿Sí? Porque ahí nos ponemos como propósito. Que todo salga perfecto, que todo sea instantáneo. ¿Ahí se me escucha? Sí. Un poco lo que decía Ana, ¿sí? Los tiempos míos no fueron los mismos de Marce. Si Marce se hubiera puesto, no lo conozco a Marce, claro, pero si se hubiera puesto como ideal que fuera inmediato, que quizá eso también hubiera generado mucha frustración, quizá eso también hubiera generado movimientos de retirada, me quiero cuidar, me quiero preservar, no quiero, porque por supuesto como seres humanos nos pasan montones de cosas y a veces también pasa desde el lugar de los niños, que muchas veces
Y esto es algo que puede resultar contradictorio, pero realmente cuando se sientan más confiados, quizás es cuando comienzan a hacer un montón de cosas que a los adultos desconciertan, porque a ver, yo en mi casa, con mi familia, yo sé que estoy allí, y allí me quedo. Y no importa si hoy me levanté de mal humor, si contesté mal, si dije algo que no está bueno, es mi familia, ¿sí? Entonces cuando el niño comienza a probar también la fortaleza de ese vínculo con el adulto, y quizás son momentos de mucha crisis y son momentos de mucha tensión, no siempre se resuelven favorablemente. Pero por eso creo que también otro de los puntos, y esto es un poco lo que estamos planteando, es desidealizar los procesos. No son lineales, no son simples, son complejos, son recursivos, pasan muchas cosas y les pasan a todos, son graduales y les pasan a todos. Bien, perfecto. Otra de las preguntas que tiene que ver con esto, con los niños que están a la espera de la adopción, nos consultan sobre la necesidad de encontrar familias para los niños con discapacidad, que los acepten. Es un tema, sí, no se te escucha, Juli. Sí, Hugo, creo, les puedo decir que hay experiencias positivas, algunas, y ojo, ahí han transitado periodos de dificultad, pero después hay postulantes con disposición y que se sienten con herramientas para poder manejarse. Así que si estuvieran acá algunos secretarios de otros juzgados, dirían que han tenido experiencias donde niños con discapacidad han sido adoptados. Sí. Aunque si, por ejemplo, ustedes ahora ingresan al listado de niños que están en convocatoria pública, muchos de ellos tienen dificultades, o sea, transitan o dificultades motrices, tienen algún tipo de discapacidad, de las más leves a algunas más complejas. Pero entonces sí, quizás es, yo a veces pienso, bueno, cuando se gesta, llega y hay como una aceptación que decanta por sí sola. Y es real que en este caso sí tiene que haber esta posibilidad de pensarlo y reflexionar si puedo afrontarlo o no. Y que es válido reconocer las limitaciones, es totalmente válido. Entonces, creo que es mucho más saludable tanto para el niño como para todos los operadores del sistema, que alguien reconozca su limitación y pueda expresarla, que el generarse una exigencia que no pueda cumplir, ¿no? Que no pueda cubrir. Puede pasar también. ¿Ahí se me escucha? Saca, actívalo. Ahí estamos. Pasa también en el registro, cuando llenás la planilla, tenés la opción y te preguntan si tenés disponibilidad o no para adoptar un niño con discapacidad. Muchas veces ponen que no, o muchas veces ponen que sí. Y cuando entran en el proceso de evaluación, que les explicaba Juli, se puede abrir ahí la brecha o se puede cerrar. Quizás por eso Juli dice que es un proceso de construcción, es un proceso junto, es un proceso de redescubrirse y descubrirse. Quizás en una primera instancia dicen que no y después pueden ir abriendo la brecha, porque quizás el deseo de ahijar o quizás el deseo de formar una familia no tenga estas cosas que explicaba Mili, características esenciales. Pasa. Por eso la importancia del trabajo de la licenciada Monasterio, ¿no? Porque es alentador saber que se puede abrir esa brecha, ¿sí? O que si se cierra, sea en referencia a esto, a conocer las limitaciones, ¿no? Y a poder ahijar de la mejor manera, ¿no? Pero bueno, son dos ítems a tener en cuenta, ¿no? Que también se puede ahijar a un hijo con discapacidad, o en el caso de Ana, con mayoría de edad, ¿no? Adolescente, ¿sí? Así que bueno, muy, 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 muy rico
el testimonio de cada una. No sé si alguna quiere ampliar, porque más preguntas no hay, pero si quiere ampliar alguna, algún punto que haya tocado. Caro. Ya levanté la manito. Yo quería decir algo con relación a cuando nos encontramos con situaciones, por ejemplo, de adolescentes o niños de la segunda infancia, que sería como la situación de Ángel, que ya tenía 12 años, o de 10, 11 años, y en los registros, por ejemplo, si yo en este momento, si la señora juez ingresara al registro y pone, esto me parece interesante que lo supieran, porque en el registro, cuando se busca a los postulantes, ¿qué se llena? Las características del niño. Entonces, cuando un juez selecciona y busca en la nómina del sistema, las referencias son las características del niño. Entonces, siempre el adulto que se busca va a ser acorde a las necesidades que ese niño necesita saciar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, el registro tiene la posibilidad de poner las edades, la cantidad de niños, si tienen algún tipo de enfermedad, tratable o no tratable, y entonces el sistema solo va, hace la selección y pone los postulantes que entran dentro de esa franja, o sea que en lo que manifestaron al momento de inscribirse, están dispuestos a un niño de esas características, ¿no? Cuando no se encuentra dentro de la provincia, ahí hay que comunicarse con la directora del registro correspondiente y ella solicita la colaboración, la búsqueda de las provincias aledañas, que eso también tiene que ver con la cuestión de la identidad del niño, de no desarraigarlo, y si es desarraigado, que sea en zonas que le sean afines, porque, por ejemplo, Ángel pasó de Catamarca a Buenos Aires, con las dificultades, lo que implicaba bilingüe, con lo del barrio, esas cosas, el niño tiene que también, requiere de mucho más esfuerzo del niño todavía, ¿no? Cuando en las provincias limítrofes tampoco surgen de la nómina de postulantes alguno que sea compatible con las características de ese niño, niña o adolescente, ahí se le pide al registro que busque en todo el país. Y cuando no aparecen en la nómina de inscriptos en todo el país, ahí viene una tercera figura que es la convocatoria pública. Que yo nunca me voy a olvidar, Julieta, en alguna ocasión, a algunos pretensos que estaban haciendo el trámite de inscripción, les mostró eso, ellos sintieron una cosa como si le ofrecieran un auto. Y yo digo, qué bárbaro, porque realmente es la sensación donde dice, buscamos familia para un niño de tales. Desgraciadamente es duro leerlas, pero es la manera de hacer pública la necesidad de que cualquier persona, es en el único caso donde el requisito de la inscripción en el registro de postulantes a guarda con fin de adopción cede. Entonces, cualquier persona que por alguna razón sienta, porque hay veces que puede o que hay algo que lo llama de esa convocatoria, puede presentarse y obviamente va a ser evaluado, y ahí puede ser generarse una vinculación. Nosotros hemos tenido en el año 2018 3 convocatorias públicas, y fue la primera vez que se generó acá. Entonces, me parece muy importante eso, porque decirles esto, porque en la página del Ministerio de Justicia de la Nación, que les nombré antes, hay un cartelito que dice buscamos familias. Más, si ustedes en el Google ponen buscamos familia, los pasa directamente a la página del Ministerio, y salen por provincia todos los niños que están esperando una familia que los cuide, que los ame, que los proteja, que lo sienta, que sienta que los respalda. Eso me parece que, bueno. Perfecto. Clarísimo. También estaría bueno no olvidarse de que los niños que están bajo el cuidado de un hogar también tienen tiempos, y que no hay que olvidarse de los tiempos de ellos, sobre todo cuando hay algún egreso. Cuando hay un egreso de algún niño, y los niños que quedan en el hogar, quedan idealizando, esperando, y una familia para ellos.
o por ahí empiezan a proyectar, quiero una familia como la de Juancito, que eran re buenos, venían, nos traían regalo, no quiero quizás una familia como tal. Entonces también está bueno que en esos tiempos no nos olvidemos de los niños que aún faltan, buscarle la familia. Que acá rescato y es para sacarse el sombrero de los equipos técnicos que hay en cada hogar y cómo sostienen, cómo viralizan entre nosotros la comunicación para poder llegar al objetivo común de que cada niña, niño y adolescente tenga una familia. Es muy bueno trabajar en conjunto con los equipos técnicos del hogar y el trabajo que ellas hacen adentro es muy rico y muy contenedor y sostenedor con esos niños que quizás aún esperan que llegue la familia para ellos. Sí. Perfecto. Sí, en ese sentido, entendiendo que estos procesos son multisectoriales y transdisciplinarios, es que desde este ciclo estamos trabajando para convocar a esa otra parte que también trabaja en este proceso, ¿sí? En el Poder Ejecutivo, donde entran las personas que trabajan dentro del hogar y demás, ¿sí? Entonces, para ampliar este panorama de cómo es el proceso en la adopción, ¿sí? Seguramente se viene adopción parte 2, ¿sí? Desde el ciclo. ¿Sí? Así que bueno, clarísimo, yo les agradezco desde acá por formar parte del 13º ciclo, ¿sí? Y voy a cerrar con un fragmento cedido por la doctora González, ¿sí? De Javier Angulo y José Regilón, que dice que todos somos adoptados o todos deberíamos haber sido adoptados. Nacemos, sí, pero no por eso somos hijos de nuestros padres. Tenemos hijos, sí, pero no por eso los aceptamos siempre como tales. Es necesario un paso más, la inclusión del niño en el afecto, en el lenguaje, en la historia familiar. Es necesario un salto cualitativo, dejar de considerar al niño un objeto de deseo para pasar a considerarlo un sujeto de deseo. El adoptado entonces es un hijo, no diremos ya igual el hijo biológico, sino igual que el hijo. Se es hijo así o no se es hijo sino objeto, ¿sí? Cerrar con esto que tiene que ver con todo lo que vinieron hablando las colegas y la doctora, ¿sí? Les agradezco nuevamente. No sé si alguna quiere agregar algo, están todas silenciadas para cerrar. Yo, para cerrar y hablando de lo que Jime plantea en relación a los equipos, nuevamente rescatar que tienen una función absolutamente central, rica, compleja, difícil. Nos acompañamos de modo permanente con los equipos que están en los hogares de resguardo. Y también mencionar que en el equipo técnico forense en este momento somos 20 profesionales, 7 psicólogas, que todo este proceso que estuve contando en relación a las evaluaciones es un proceso que estamos construyendo entre todas y estamos reevaluando permanentemente nuestras prácticas, sí. Nos ponemos en cuestión permanentemente y la verdad que eso genera como muchas cosas en relación a adopción que a todas nos moviliza, ¿sí? Digo todas porque somos todas mujeres, nos moviliza a todas y bueno, creo que también ese es el desafío, ¿sí? Saber que todas estamos atravesadas por distintas situaciones y que a todas nos va a poner en conflicto algo, y saber también, como vos decías, Dai, esto de saber que uno se acompaña interinstitucionalmente, que estamos todos aquí, todos somos operadores del sistema y el objetivo es que los niños, niñas y adolescentes vivan en familia. Perfecto, sí, y todos operadores preparados y en permanente construcción de un mejor rol, ¿no? Así que bueno, celebramos eso desde acá, les damos las gracias, ¿sí? Por su tiempo, a todos los que están siguiendo la transmisión también, y bueno, les saludo y nos vemos en un nuevo viernes del ciclo Conectadas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao.